PEGI 18. Hago la bandera norteamericana y me limpio el culo con la puta bandera norteamericana. Así de claro. ¡Toma! ¡Toma por culo! ¡A chuparla! ¡Mamá! ¡Vámonos! ¡Cierto ya! ¡Camionero menos! ¡Del juego! Han comprado, tenemos todas las pruebas, un dragón de Komodo que mide 3 metros de largo y su mordedura es mortal de necesidad. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Ay! ¡Ay, no, mami! ¡Viva España! ¡Viva! Aquí, en este de allá atrás, Va en el maletero, ¡Policía, este! ¡Toma! ¡Toma por culo! ¡Pa tu casa, México! ¡A te va por culo! ¡Chuparla, Dunkerque! ¿Podemos seguir? Vale. ¡Viva España! ¡Viva! ¡GG! ¡Thank you, thank you! El dragón se come a un clon de Coletita. Abre las patas, un momento, abre las patas. Eso, así. Así. Ya se va a salir. Eso, sí. Ya estaba así, abierto las patas. Ay, se ha acabado viendo todo el calvo, Dios. Se ve mejor, Nancy. No, esto es el monitor, tío. Es el monitor, chavales. Es el monitor, tío. Es el monitor, tío. Me cago. ¿En serio? ¡Ah! ¡Que me va muy mal esto, tío! ¡Dios, qué malamente me va! ¡Joder! Me mata. Mira, tú no me vas a faltar más respeto, y a mi padre menos. Venga, faltarle respeto a otra persona. Ubemata baneado del canal. A mi padre no se le falta respeto. ¡Que no puedo hacer nada, tío! ¡Que se me ha quedado bloqueado el ordenador! ¡Que no puedo hacer nada! ¡Uf! Yo digo, ¿qué pasa aquí? Se me había quedado bloqueado, tío.
vez vienen a tocar los cojones. Porque una persona si te lo dice una, vale. Pero cuando te lo dice ya 20 veces, ya no es broma. Ya es tocar los cojones. Venga. La forma educada lo has leído, pero vamos a ver, Gambito, que yo no tengo que decírtelo ni educadamente ni de una forma u otra. Cuando la gente sabe que no voy a responder, simplemente si alguien te dice por la calle, no me preguntes más, niño, porque al día siguiente le vas a preguntar a esa persona lo mismo. Y al día siguiente lo mismo, Gambito, le estás faltando el respeto o lo estás tocando los cojones. Ya está, ¿no? Llegará el momento y dice, niño, vete a tomar por culo ya. Pues eso es lo que estoy haciendo, Gambito. Bueno, ni la primera ni la última vez. Que estoy repitiendo ya que no contesta nada. Ni voy a dar opinión de absolutamente nada. Sencillo de entender, ¿no? Pues ya está, hijo. Sí. Ram. Ram. Y 6. Política. Llevo cerca de 3 meses diciendo que pasó la política, por lo tanto no vengas ahora a repetir una y otra vez política. Vlade, llevo 3 o 4 meses que no opino de política, por lo tanto no me toques los cojones con que opino de política, hijo. Que el Warfan ese ya se ha acabado, hijo. Suda la política en el... Palas. Ole Juan Palas. Short, how? Full.